Hola, bienvenidos fans de Game Show, estamos aquí en Prey. Seguimos justo después de donde lo dejamos. Espera, aquí hay efectivamente un huevo de miméticos. Un huevo, ¿no? Hola, me alegra verle de nuevo, Morgan. Hay un fantasma ahí. El tercero que quedaba, había tres. Hostia. Hackear uno mis cojones, tú. No serías humana si te resultase tan fácil. Recuerda tu misión. Los voluntarios que nos envía Transta no tienen detención posible. Son sociópatas sentenciados a muerte a causa de sus crímenes. No nos corresponde el papel de Juan y de jurado. Son convertidos en instrucción, ya decretada por el viento de la humanidad. En caso de necesitar garantía, se puede consultar el archivo de 3 sobre 13. Se encuentra desbloqueado en el laboratorio de extracción. Me has arreglado para extracción de tarjeta de acceso al morgue. Dentro de la morgue, ¿qué es tu pensado ese idiota? ¿Una idea para solucionarlo? Hostia. Hola, me alegro de verle. ¿Aquí no hay un fantasma? Aviso, se va a los miniáticos dentro. Hubo dos pajas, de modo que puede haber hasta 8. Hostia, 8. No había tantos, ¿no? Oye. Necesito un reciclador para ayer, ¿eh? Tengo una cantidad de cosas de mierda. Hola, me alegro de verle. Entonces no hemos visto. ¿No hay más fantasmas? Bueno, pensaba que quedaba uno. O me he descontado, o... Ah, eso es un reciclador, ¿no? Ah, no, es un operador. Sí, es un distribuidor de operadores. Pero se había visto un reciclador hace poco, aquí. En el piso de abajo. Aquí. ¿Dónde estaba este? ¿Esto lo hemos llegado a leer? Creo que no. Joder. Esto es nuevo. Ah. Vale, vale. Vamos a primero hacer lo de deshacer movidas.
Ahora apagaré ahí si hace falta. ¡Ole! Y había un fabricador también por aquí, ¿no? Es hora de que hablemos. Nuestra estimada compañera doctora Gallego supone un problema. Vas por el espejo antes posible. La paciente Tokaji tiene en sus manos, nos quedó atrapada en una pieza de maquinaria. Para las herramientas me han enseñado de mordiscos. Mordiscos humanos. Alguien le arrancó los dedos de un bocado. Cuando pregunté a seguridad si podía encontrar por volverse a poner sus manos, dijeron la máquina había triturado. ¿Qué está sucediendo? Ahora está pendiente el informe completo de su último experimento con V. Tifón Sicratis mostró interés en el sujeto, pero después fracasó a intentar colonizar su mente. De hecho, desarrolló una fuerte aversión. El experimento se detuvo a las 5:01, 30 minutos, de petición de Mr. Yu. Enviamos a 37 recuperación, aunque 37 tiene un historial. Pereza. Vale. Se puede recuperarse otra vez. Este yacimiento ojalá que se me convierta en regular. ¡Ay, qué pereza! Vale, ¿qué es esto del espejo? Calvino, ¿qué le has hecho a mi sala de conferencias? Estaba a punto de llamarte. Solo veo un punto. Sí, correcto. Es el sistema de calibrado para la nueva pantalla táctil. Solo tienes que ejecutarlo una vez. Ay, ¿me tomas el pelo? Solo tienes que seguir el punto. Cuando se vuelva verde, tócalo. Debería... Maldita sea, Calvino. No tengo tiempo para jugar al karaoke con tu pelotita. Luego te llamo. Hola, doctor Kestrup. Quería preguntarle sobre mi petición de ver uno de los contratos de renuncia de los voluntarios. Ana, se suponía que hoy no trabajabas. Tenía algo de tiempo libre, así que pensé que... Ya te he dicho que los contratos son documentos sellados. Tengo las manos atadas. Pero no hay margen para los investigadores, quiero decir. Dios mío, soy yo quien tiene que apretar el botón. Mira, lo entiendo. De verdad que sí. No serías humana si te resultase tan fácil. Solo quiero asegurarme. Créeme, todo lo que hemos hecho es perfectamente legal. Eso es porque la Talos 1 se encuentra en espacio extranacional. Aquí no hay leyes. Ana, estás cansada. Está afectándote el juicio. Lo he tolerado durante un tiempo, pero ya basta. Necesitas tomarte tiempo para descansar, ¿comprendido? Sí, doctor Kestrup. Comprendo. Bien. Mira, hayas hecho que llegue tarde. ¡Qué putísimo susto, tú! Madre que me parió. Qué trampa, tú. Pero no sé, una mierda. Se suena este como de llamadas, pero no hay nada realmente aquí. Es para que se hablaran el... O sea, era para que el doctor y el otro se hablaran. No, porque lo de reproducir vídeos no ha funcionado. ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser verdad! Hostia, qué puta pereza, tú. Tienes que seguir el punto. Cuando se vuelva verde, tócalo.
debería. Maldita sea, Calvino, no tengo tiempo para jugar al karaoke con tu pelotita. Luego te llamo. F5. Ya está, es que aquí al otro lado de esto no hay nada. Es el... Es la movida esta que usaban para hablarse, ¿no? Supongo. O ahora que está calibrado puedo reproducir vídeos. Porque arriba hay un botón de reproducir. Es que eso es lo que estoy dando. Vamos a ver. Voy a reparar esto, tío. Me da una pereza. Vale, está reproduciendo el primer contacto. ¿No? No se está reproduciendo una mierda. Pues nada, ni caso. Fabrico, no te puedo creer. No te puedo creer. ¿Ese rayo tiene un rango? ¿Un bicho? Madre mía. Qué pereza, joder. Vale, hemos visto todo esto ya. ¿PNJ marcados? Ah, bueno, eso. Ya hemos visto esto y el nivel 3... Bueno, lo hemos visto entero. Así que habría que subir. Hola, me alegra verle de hoy. Tío, que los podemos marcar todos. Qué guapo esto, ¿no? De mis ondas en la cámara de pruebas para subir las capacidades miéticos. Revisa el tonito de ondas, no nada. Magia. Mira, tiene ética. Solo que había vuestras opuestas sobre cómo funciona todo esto. Opuesta número 2, claro está. Campo alucinógeno. Mi ético proyecta un campo que hace que los observadores quieran ver el objeto. Mi ese bolsillo. Mi ético indica la posición del objeto. Un universo paralelo. Proyecta conectado al agujero de gusano. Toda mutación y mi ético lo confunde a sus átomos y moléculas a la vez que mantiene su propia conciencia subjetiva. Obviamente es el 3. El 4 magia. Conquistador de domos. En la última entrega me ha llegado conquistador de domos 3. Prenaje de anarquía. Habitantes del domo. Si quieres que escalar otro, dime. Todas las cuevas están hechas a mano. Hostia, esto es de rol, ¿no? ¿Te suena el nombre de Lanceta? Doctor Gus Lanceta, si te contaré, trabajo con nosotros durante una semana. Una semana antes de que todo el personal científico estajeara neuromos del último trimestre. Dejó su identificación a taquilla, hice los informáticos, está mirando de cuenta y resulta que habían borrado todo esto por sus credenciales. ¿Quién coño era? Ah, qué guay.
Qué chachi. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Ha usado mis recuerdos? ¿Ha leído mi mente? Ahí ha leído mi mente, ¿eh? No, ¿qué coño ponía esta nota? Ostras, vas a ver. No, este no. ¿Y esta nota? Esto no hace nada. No. Rory, he encargado a otra luz nocturna como me pidió la psicomunistencia aumentada. Estados tifón y el cebo como... Ah, señuelos. Señor Patifón, un señor alias Luke Doctuna, Patifón y otra señal psicomunicente que atrae para que se mueva hacia él durante un breve periodo de tiempo. Cambia por otras armas para escapar, teniendo esos caras de Patifón a una distancia segura. Qué guay. Lo alucinan, ¿eh? ¡Ole! Dos neuromods. A ver. Aquí había dos. Tío, a veces me anotas que no puedo leer. Hola, doctor Kestrup. Quería preguntarle sobre mi petición de ver uno de los contratos de renuncia. ¿Otra vez? Uy, 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 uy. Ana, se suponía que hoy no trabajabas. Tenía algo de tiempo libre, así que pensé que... Ya te he dicho que los contratos son documentos sellados. Tengo las manos atadas. Pero no hay margen para los investigadores, quiero decir. Dios mío, soy yo quien tiene que apretar el botón. Mira, lo entiendo. ¿De verdad que sí? No serías humana si te resultase tan fácil. Solo quiero asegurarme. No estoy dando. Todo lo que hemos hecho es perfectamente legal. Eso es porque la Talos 1 se encuentra en espacio extranacional. Aquí no hay leyes. Ana, estás cansada. Está afectándote el juicio. Lo he tolerado durante un tiempo, pero ya basta. Necesitas tomarte tiempo para descansar, ¿comprendido? Sí, doctor Kestrup. Comprendo. Bien. Mira, ya has hecho que llegue tarde a una reunión con Alex. ¿Estás segura? Aún hay tiempo para tirarlo todo por una esclusa. Estoy segura. ¿Te lo estás pensando? Ni hablar. Cuenta conmigo. Es solo que no soy yo el que se incrimina. De todas formas, para mí no habrá un final feliz. Intento no pensar en ello. Lo siento. Vale, ya lo pillo. Nota Mimic, nota Mimic, nota Mimic. Las notas me las guardo en algún lado, ¿no, verdad? Nota Mimic, nota Mimic, nota Mimic. Ah. Thank you.
Le he dado. ¿No había otro? No. Adoro lo de las notas. Nota mimic, nota mimic, nota mimic. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Chico, ¿no se supone que tendría que verlos todos? A ver, estos son los tres objetos. ¿Puedo hacer que el mímico se convierta en cualquier cosa? En una nota de nota mímic. No, pues esa no la puedo coger. Aquí es donde hemos destruido a estos. Entonces hemos visto como en total tres tipos de enemigo contando las torretas. No, perdón, contando los corruptos. Fue en estado 37. Hemos estado en estabilidad adicional durante las últimas horas. El sujeto ha mostrado una curiosidad morbosa por los pequeños objetos a su alrededor. Intentando meterlos en la boca y consumirlos, tanto los nutritivos como... Esto va a ser gente que tienen como controlada mentalmente, ¿verdad? El diagnóstico inicial parecía ser un caso de pica rápida de predicción, pero no había pruebas de ello antes de exposición al telépata. No descartamos intentos de suicidio, aunque el sujeto no se esfuerza en ocultarlo. El próximo turno era un examen de endoscopio con su manera de que se haya creado nada alojado en el estómago de los intestinos. Doctora Helen Baker Combs, necesita si bajilinizar los riesgos de suicidio, como si el tritón no se haya administrado ningún sedante para mantener limpio su sistema para la próxima cirugía. Tampoco se le ha dado comida, solo agua. No muestra actividad, solo está en balancea delante y atrás, mirando hacia el mismo punto de la pared y mandando en ruso. No entiendo qué es lo que dice, por lo que hemos visto, no lleva ningún intento de autolesionarse. Está como voluntario, no parece meter nada de suicidio, no está de adaptarse. Creo que hemos obtenido todo lo que era posible consigo de la comunicación en el 37. Creo que fijas ahora para la cirugía en los próximos días, como es conmigo, intentamos a ver si puede ser posible. Hostia. Vale, ya lo hemos visto todo entonces, ¿no? Ahora que sabemos qué pueden hacer los tifón y qué no pueden hacer, lo suyo sería reconsiderar el material del proyecto Cobalto. Igüe, los neuromods ya pueden adaptar material tifón a la mente humana. En principio, el proceso inverso no tendría por qué fallar. Pongamos que logramos insertar neuronas humanas en un tifón. ¿Cómo sabremos que hemos tenido éxito? Las nuevas estructuras neurológicas necesitarían madurar durante varias experiencias reales. O simuladas. ¿Qué? Simular las experiencias. Calvino. Ah, sí, vale, mira, es fascinante. Pero ciñámonos a lo que sabemos que funciona. No quiero que nadie vuelque recursos en esto. Vale, hemos... bloqueado, hemos desbloqueado ahí. Mitsuko, quiero un informe sobre el estado de 7 mientras que cuánto antes. Ese psicópata es el prisionero con más suerte de la órbita o peor. Tenemos un problema con la alimentación de tifón que no puede volver a repetirse. Morgan decidió que quiere interrogar a 37, pero esta no es la prioridad. Pero, claro, más probable que se cargue. Voy a sacar el tema de nuevo. La próxima vez, de pegarás. Podemos quedar. Vale. Entonces, ¿cómo abro aquí? ¿Cómo abro aquí? ¿Y siete que puede abrir? ¡Ah! Me puedo mimetizar. ¡Oh! Desbloqueado. Conoce a tu enemigo. Nuestra misión es elevar del mismo modo a toda la humanidad.
Dirigir Sai. Algunos poderes se activan al instante pulsado el botón 2 del ratón. No se pueden dirigir. Para detener el tiempo de entrar en modo de reacción Sai, mantén pulsado el botón 2 del ratón. Usa el ratón para apuntar sobre el botón 2 del ratón y cambiar un poder a algún lugar. Poder estar ahí. ¡Cómo mola! Aquí otra metáfora, mente de positiva, teoría, control. Vale. ¡Ole! Puedo convertir en cositas. ¡Qué chulo! Mola un montón. No hay mucho más aquí, ¿no? Me parece. Porque esto ya hemos hecho. Hemos desbloqueado esto, ¿no? Ah, desbloquear. Investigación de cengas escumitivas. Vale, no sé dónde está esto, pero está desbloqueado. Vale. Pues ahora sí que sí. Habrá que ir al Tux este. Porque laboratorios A, laboratorios B. Los hemos visto. ¿En qué estaba esto? Fíjate bien. Todo lo que sucede en la Talos 1 comenzó aquí. ¡Hostias! Estamos cerca de comprender lo que persiguen, lo que están construyendo. Solo necesito un poco más de tiempo. Vale, vuelve a ser esto paralelo. Señor, que tenga tiempo de ver, pero en escaneo. Inabordables. No tienen un habla propia, ni un lenguaje. Ni siquiera parece que nos vean. Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No como tú. Inspección. ¿Puedo oír al tejedor por las paredes? El cabrón se está relamiendo, lo sé. ¿Cómo lo llevas tú? He usado un par de luces nocturnas para ahuyentar a los fantasmas. He puesto posits en todo lo que sabía que no era un mimético. ¿Y tú? Estoy a salvo en la armería. He aplastado a un mimético que se había colado, pero nada más. Lo tengo todo cerrado. Me ha visto el tejedor. ¿Qué plan tenemos? ¿Esperar al rescate? ¿Sabes? Si sobrevivimos, Alex se limitará a extraernos los mods. ¿De veras quieres acordarte de esto? Creo que podemos salir por los túneles de gravedad y abrirnos paso hasta el arboreto. Vale, cuando quieras. A ver, aquí se va a liar parda. O sea, aquí este se va a convertir en un men o algo así. Procedimiento de laboratorio de génesis del fantasma. Número de identificación de experimentos, exámenes que despiden, tacatá. Eso es un cadáver de cinta, de psicoscopia, de cinta de confinamiento. Activos psicos pueden iniciar procedimientos experimentales. Vale, onda nula para quitar los poderes.
¡Hosties! Tendría que haber soltado la onda nula. Aviso, sala de análisis comprometida. Aviso. Ay, no, se me ha roto. Inspección concluida. Bloqueo. La gente proyecta rápidamente características humanas en aquello que no comprende. Los tifón nos matarán sin dudarlo. Pero no porque sean malvados, sino porque no tienen alternativa. ¿Sabes lo que hemos descubierto? Que carecen de neuronas especulares. A pesar de sus maravillosas habilidades, hay una cosa que nosotros podemos hacer y ellos no. Empatizar con el sufrimiento de otra criatura viviente. ¿Esto dónde es? Aquí abajo. ¿Qué dices? ¿A qué altura estaba esto? Voy a ver si hay gente por aquí. Al menos ya los detecto. Perdón. Qué liada. Sí, idiota, me siento muy endemia. Que esto quiere discutir un asunto urgente. Lo primero científico intenta apuntamente la morgue a media hora. Todos días, síguelo y cuídate dentro. ¿Te acuerdas que divertida me parecían las películas de Alvin Boyles? Hasta me instalaron la segunda nueva de combinatoria. Ahora lo saco en la visilla. No me estoy imaginando. ¿Verdad? ¿Y usted con ellas? ¿Es cierto? También no estaba contenta al respecto. Entonces, a ver. Cada media hora el operador científico entra en la morgue. Es la única manera de entrar. Siguiendo al operador. ¡Ja! Se lo puede. Inspeccionando. Su traje ha sufrido desperfectos. Lo solucionaré. Labor terminada. O si no tenemos esto. Ajá. De Bellamy. Un poco después de tus pruebas iniciales con los neuromods. Ah, este es el cadáver de Bellamy. Estáis acerca de poner fin al proyecto y proceder a la evacuación. Pero Alex insistió en que podría controlar la situación. Fue entonces cuando empezaste a preparar contingencias secretas, a ocultar el diseño de tu llave de activación armada, vídeos, el protocolo Januari. Se ha demostrado que tenías razón para preocuparte.
Vale. Ah, vale. Entonces ya tenemos la movida esta. Vale. Ahí te quedas. Ok. Got it. En movimiento. Vámonos. Vale, lo de Bellamy era la misión esta que sí, que tenía que encontrar, el cuerpo. O sea, lo hemos hecho bien. Yo iría por ahí ahora. O sea que habría que volver. Y si puedo. Hola, me alegro de verle. ¡Ah! Joder. No quería meterle al médico, se ha roto, ¿verdad? Se ha muerto el operador médico. Ah, no, está ahí. Está increíble. Míralo, está perfecto. Es que no esperaba esa liada de que aparecieran 12.000. Ajá. Es que es el mejor truco, tú. Ah, no me cabe. Ah, no me cabe. Hostia, cuántas cosas tú. Quiero reciclarlas todas. Siento como la imperiosa necesidad. ¿Esto está cerrado completamente? A ver, puedo salir por aquí. ¡Hay nombre! Hola. ¿Encontraste algo de valor en la armería? Iba a darte el código, pero supongo que no lo necesitas. Aún así, te agradecería que me sacaras de aquí. Me llamo Aaron. Aaron Ingram. ¿Este era un chungo? ¿Verdad? Ahora podemos elegir si meterle, ¿no? Con el chungarro. A ver, pregunta. ¿Hay cerca por aquí? No, ¿verdad? ¿Algún sitio de...? Ah, mira ahí. Hay un reciclador ahí. ¡Hostia! ¡Qué mal! Conmoción. Bueno, que me cure este. Hola. ¿Ha venido a pedir cita? Diagnosticando. Y ya veo lo que pasa. Siempre a la conversación. Ahí. Hola, vale, las buenas las tenemos, las tengo yo. Ole. Y por si os lo preguntabais, sí, voy a pillar todo lo que hay allí y lo voy a... Y lo voy a convertir en esto. Saludos. ¿Puedo ayudarle? No, gracias. Estoy bien. Te pondrán la duda moral, porque este tío es un asesino y... Y tendrás que decidir si... matarle o no.
Porque está su historia al lado, entonces entiendo que esa es la jugada. Por si acaso, voy a dejar esto aquí. Ahora vuelvo, ¿eh? One second. No, por aquí no. La primera persona que encontramos. A ver, si puedo decidir, no lo mato. Quiero decir, incluso si fuera un, bueno, no sé, asesino, violador y tal, yo no tengo que... No sé yo quién para juzgarle aquí. Estamos aquí y ahora, no en su pasado. Me decían, no soy yo quien tiene que transferir su condena. Ahí. Ahora ordenadito por... Y podemos transferir chatarra. ¿Habrá un diseño de neuromods? Un diseño de neuromods sería lo más roto del mundo, ¿eh? Me fabricaría 12.000. Por cierto, hablando de neuromods, ¿cuántos tengo? Tengo 7. Buah, es que esto ya son cositas, tío. Es que 7 ya son cositas. Es que hay aquí ya vigor 2. Esto mola. Esto mola. Esto mola. Podría esperar para acción 3. O a hacker. A hacker. Hacker 4, tío. Esto mola. Hostia, como torretas. Anda. Anda. Hostia, qué guapo. Me falta algo. Bueno, entonces no vamos a gastar neuromods. ¿Puedo ayudarle? Ya veremos en qué los uso. O sea, si llega un sitio, la próxima vez que llegue un sitio y me diga, necesitas vigor 2, vale, pues me gasto vigor 2. Estoy al criminal, ¿no? Varón, blanca, misión atacada, Siberia, tráfico de personas, secuestro, buceo de menores, y usted está dirigida, es una fraudulenta. ¿Qué estás leyendo? ¿Mis antecedentes? Te juro por mi madre que en paz descanse, que no son más que patrañas para que pulses el botón sin miramientos. Sí, es verdad, hay un poco. Escucha. Te voy a ser sincero, puede que haya algo de cierto. Cometí fechorías en el pasado. Pero esto no está bien. Venga, tienes que liberarme. Nunca hice nada con esos niños. Solo los sacaba de un lugar chungo, nada más. Le puedes abrir, ¿no? A los auténticos criminales no les gustaba que les birlaras un montón de rublos. Tenían enchufes en el gobierno y me despacharon rumbo al gulag. Así acabé aquí, ¿entiendes? Venga, trae idea, sin miramientos. Mi vida no vale un comino, pero nadie se merece esto. Tú tienes razón. A esto me refiero, a la decencia humana, por favor. Que no lo iba a matar, no lo vas a matar. Eres la única persona que realmente se ha portado bien conmigo. No lo olvidaré, no te quepa duda. Escucha, si te topas con otros que lleven un mono verde, ándate con ojo. No todos son tan majetes como yo. O sea, yo confío en el men este, tío. O sea, a ver, sí, es un criminal de guerra y un mosto y un enemigo y lo que tú quieras, tal, pero no lo iba... ¡Hostia! ¿Hay algo que te estás callando? No, pues claro que no.
Es solo que en ese almacén hay materiales exóticos y clasificados que no pueden ser inaccesibles. Comprendo. Vale, hay misiones que no las leo, tío, porque no... Yo qué sé. ¡Ah! Culpa mía. Clarísimamente culpa mía. ¿Es una Biblia? Pero entonces, ¿qué había aquí? ¿Qué es el objetivo de esto? ¿Y está eso? ¿Es un camarote? Ah, vale, esto es un camarote. A ver, hemos estado completados. ¿Será esto? No. O sea, esto sí. Aquí. Está desfaltando un medio de gas. Se ha descastado encantado la tarjeta que se había hecho al medio de casco para establecer la atmósfera de almacenamiento exótico. ¡Ah! Vale, vale, vale. Esto. ¡Ah! Esto es lo que hice yo. Eso es lo que hice desde fuera. ¡Ah! ¡Qué perfecto! Esto es lo que hice desde fuera. Bueno. Sí, ¿os acordáis? Lo hice desde fuera, ¿no? Que liberé un este que estaba cerrado. Pero no, aquí no hay nada. O sea, bueno, tampoco hay mucho, ¿no? Que aquí había una brecha súper grande. Y la apañé. Tampoco hay nada, ¿no? Un power de neuromods o algo así. ¿No? Un poco triste, ¿eh? ¿No? No hay unos neuromods por aquí. Bien ricos. No parece, no sé qué he pillado, pero no. No había neuromods nuevos. Bueno. Pues nada. Pero mira, sí, fue aquello. ¿No te puedo dar un arma o algo así? A ver, sí que un arma no te daba. Eso a lo mejor sí que no. ¿Sabes? A lo mejor hasta ahí un arma no te daba. Te he salvado porque no era justo. Que yo te matara, pero un arma no te daba. ¡Ay! Perdón. Ah, se lo ha cargado. Ya, bueno, de esto hemos hablado, quiero decir. Oh, repuestos. Que en hardware había un montón de repuestos, pero ahora han dejado de darme, tú. Y estaba empezando ya a sentirme desnudito sin ellos. Vale, aquí hemos hecho la movida esta. Y ese bicho sigue cerrado, ¿no? El tejedor. Se le puede abrir, ¿eh? Puedes llegar hasta él. Quiero decir, hay una manera. Pero... no sé yo. Si quiero llegar hasta él.
Hay una manera porque puedes abrir por aquí o por aquí. Puedes abrir y tienes contacto directo con él. Pero, uff, no sé yo. ¿Y eso? Morgan, ¿a dónde vas? No podrás usar la cápsula de evacuación de Alex Sim. Espera, ¿quién eres? Por favor, identifícate. Morgan, te habla January. Ese operador era un modelo anterior y defectuoso. O algo peor. Alex, los Tifón, todos actúan en tu contra. Confía en ti. Confía en el vídeo que grabaste. Tenemos que conseguir las llaves de activación armada antes de que sea demasiado tarde. Ay, no me queda munición de esta movida. Aún no he hackeado nada con el nivel 3, ¿eh? Bueno, es un ingeniero, tampoco. Laurel, llega un momento de la vida en todo hombre que uno mira hacia el futuro, no es tu futuro. Laurel, me concese de hacer la posición modesta y pide siempre. Laurel, marca su volador. Fallo eléctrico sigue siendo un problema de asociación 19. ¿Cuándo estarán disponibles los repuestos de los componentes eléctricos para dejar la puerta a fin de reparación? Comprenderás que no quiero dejar esta asociación desconectada de tiempo, ¿no? Mientras tanto, de quitar los conductos condicionales no es ideal. La pieza está en camino. Parece en alguno de los correos que escribo yo a... Bueno, que me escriben. ¿Hay alguna arma repetida? No, no, no. Uy, qué mal rollo. Pero sin ponerse el traje. Estos túneles recorren toda la estación. La mayoría de los conductos están dedicados a la distribución de las necesidades básicas: energía, agua y aire. Pero los operadores... Mira, eso es lo que me voy a poner. Lo de... desmontar. ¿Quién lo utilizan para entregar suministros desde el cargadero hasta el arboreto? Dado el pequeño número de personal asignado aquí, se podría esperar que la presencia de los Tifón también fuera mínima. Pero probablemente sea una suposición equivocada. Arboreto. Uy, qué mareo. Ah, oh, oh, oh. Vale. Entiendo que las movidas estas se acercan y explotan. Historial completado. Se requieren más especímenes. Histoide. Y este será el nido. Nido de cistoides. Literal. Debilidad ninguna, inmunidad ninguna.
Operación completada. Hostia, soy un montón, tío. ¿No se matan unos a otros? No exactamente. Nah, esto está ya pillado. Es que no va a rentar ir corriendo, tío. Pero tampoco veo una manera. Voy a seguir corriendo. Vamos a seguir corriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ah! Que se pause el tiempo. ¡Jo! ¡Qué buena! Si no, no te da tiempo, ¿eh? ¡Ah! Obviamente. Obviamente. Esta no, esa no podía. Esa no podía salir así. Va a haber que solucionarla, tiros. Claro, es que todas mis granadas. Bueno, todos los señuelos. Van petando, ¿no? Sí. Ah, brutal. Qué guay, qué guay. Eso ha molado, eso ha molado. ¿Cuál será la contraseña? Pues me veo que por aquí habrá algún cadáver. Que será la que la tenga, pero a saber dónde está. Ah, también se puede pasar por ahí. Jaja. Bueno, para algo tengo Hacker 2, quiero decir. Ay, no. F. Ah, me equivoco. X. Vamos por el mismo camino, de fracasar. No. C. Otra vez me he equivocado, tío, en el último segundo. Último intento, si no me voy por el otro lado. Tío. No. X. Uf, vale. Casi no lo cuento, Más de lo mismo. Vale. No pasa nada. Volvemos a jugar con lo mismo.
Esto no suelta nada. Qué mal. ¿Queda un nido? Y esto creo que sí que es una buena idea. Y por aquí. Ve por arriba, porque arriba hay rayos y de todo. ¡Hala! Uf, ya no me quedan... ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! Ya bueno. Yo no tendré problemas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrón? Oh. Dos repuestos. Y por ahí, ¿no? Por ahí está el arboleto este. Esto es agua. Bueno, un montón. Claro, pero aquí hay algo. Ay, ay, ay. Controles de la magnetosfera. Partiendo de su misma emergencia, acaba en magnetosfera. Entrar a la cámara de magnetosfera puede implicar un nivel de exposición peligrosos. Vale. Aviso: magnetosfera desactivada. Exposición a la radiación solar al máximo. Hola. ¿Debo cambiar de posición? Me temo que muchos sistemas están dañados o bloqueados en este momento. Vale, hemos apagado la cacharra esta. Lo cual es peligroso, pero no me permite entrar.
Ese es el tiempo que me deja de apagado. No es mucho, ¿eh? Joder. Y debe estar en almacenes, ¿eh? Ahí, supplies. No hay tampoco tanto, ¿eh? Lo justito. Había un cadáver, ¿verdad? A ver si lo veo. Mierda. Ahí. Vale. Bueno. ¿Dónde me escondo? ¿Cómo se llega aquí? Ah, me puedo convertir en... Ah, amigo. El mejor poder, tío. Sin duda. Hago un robot. Aviso, onda de plasma inminente. Ha venido a pedir cita. Diagnosticando. Parece que ha tenido un día duro. Esto no tardará. Onda de plasma inminente. Su opinión es inestimable. 3, 2, 1. Vale, ¿algo más? Aquí solo un cadáver, ¿no? Es el que hemos pillado, ese de ahí. Y los supplies, vale, esto ya está. Quedará el cadáver del robot este. Ay, ay, que me dé suministros. Si he pillado ese poder, que sea para algo. Y está el baño. Y aquí habrá sus movidas. Un mapa de la zona. Vale, nada, no tiene nada. Es una mini zonita. ¿Ves? A 200 metros. Aviso, busquen refugio. Esta peña está ahí abajo. 5, 4, 3, 2, 1. No sé si irá por esta gente, ¿eh? Debería porque... No está tan lejos y ahora que he matado a todo el mundo, que ya no queda nadie por aquí. Bueno, sigue quedando por ahí. Ahí queda el rayito y tal. Pero me podía ir por aquí, ¿no? ¿No había una salida alternativa? Ahí. Esto lo hago así, no tengo que volver ya nunca a este sitio. ¿Dónde está? Hostia.
No sé si he estado ahí, ¿eh? Pinta como una zona nueva, ¿no? No, porque aquí ya no es. Ah, vale, es en el túnel de carga. Vale. Uy, que se la cojo. Túnel de carga es distinto al túnel este. Por ahí. Oh, ¿en serio? Bueno, pues esto es arboreto, ¿no? Quiero decir. Ah, vale, esta es la que te ha dado el... ¡Hosties! No eres lo que dicen que eres. Vale, esto será el paso del mantenimiento al carga, ¿no? Como hiperradiación. Joder. Tiene pinta, esto se va a estar petado a radiación, tú. No me jodas que eso ahí es un... ¡Ay, no! Deja en paz, ¿eh? ¡Ay! Se baja, se podía bajar por aquí. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Creo que así que me ha visto. ¡Ah! ¡Oh, no! No, 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 no. ¡Ay! Fácil de prever. Hostia, esta parte... ¡Uf! Este aquí es donde los robots estos, tío. Que estos robos son un super asco. No sé si estoy bien para esta parte, ¿eh? De vida o de lo que sea. De hecho, no sé si es por aquí. O sea, es que esto es tan lío. O sea, no es por aquí ni de coña. Yo tengo que ir hacia arriba. Al nivel ejecutivo. Yo estoy yendo hacia abajo. Al nivel de ingeniería B. Uf, qué miedo. Que me da miedo el tejedor, tío. Nueva aptitud psiónica disponible. Me ha visto.
son estas movidas. Es esa movida ahí. Vale, sí que es por el hangar, 100%. Hay que ir al hangar ese, 100%. Vale, le meto al tejedor. Es que me ha visto, claro. ¿Cómo ha funcionado? Pero si le tira un PEM. Hay que hacerlo con los PEM, si no. Ay, no, me he tirado mierda de esta. Vale, puedo hacerlo. Joder. No puede ser, tío, que tenga tanto rango ese bicho. ¿Pero no valen los PEM o qué? Es que no puede ser que sean inmortales, tío. Es que esa movida es inmortal. Es que no se puto muere. No sé, yo te voy a matar, pero... El PEM no va, no sé por qué. Por lo que he entendido, el PEM vale para eso. O sea, no sé por qué no va. Ya me ha llegado. ¿Cómo me ha llegado? No lo entiendo. Hostia, esta parte es horrible, tú. Tiene un rango de la hostia.
tío, basta ya. No puede ser esto, ¿eh? No puede ser. Ese bicho es ilegalísimo. ¿Hay algo que pueda ponerme? Hostia, esto mola. Pero claro, tengo que atraer más mierdas de estas. ¡Loco! No puede ser, ¿eh? No puede ser, es ilegal esto. ¿Cómo lo hago? Si es que no van los PEM. Si es que no van. ¿Cómo puede ser que me puto falle el arma, tío? Vale, tío, yo qué sé, que haga. Es que no entiendo por qué ahora me está fallando el arma. No sé qué hacer contigo. Ya ha llegado, tío. Lo que no entiendo, tío, es por qué la carga PEM no va. Ay, no. Me he matado. Lo he bloqueado, valor intrínseco, por reciclarte a ti mismo. ¿Cómo ha llegado hasta aquí tan rápido, tío? Tecnópata, tío. Y lo que tú quieras.
La madre que me parió. Joder. No. Basta. No puede ser. Dime que se ha guardado cuando he entrado aquí dentro. No. Pues seguí corriendo. No veo otra manera. Curándose y corriendo, porque no veo otra manera de pasar a este tío. Joder, no puede ser, tío, no puede ser. Es que no puede ser. Es ilegalísimo. Se tiró un pema a la cara, tío. Aquí ha fallado el arma. Venga, mátame. Tío, no veo una manera eficiente de matar a esta gente, ¿eh? Y es muy frustrante. No hay una manera eficiente de matar a nadie, tío. A ver, apagamos pistola. Mira, estoy por hacer lo del armero. No. Lo de poder... Lo otro. Aquí, armero 1. Para mejorar todo, tío. Ah, tecnología de laboratorio, es otra movida. Esto igual, ¿no? Sí. Tengo un montón de X de armas. Ya nada, ¿no? Y la precisión.
No puede ser que se haya roto, tío. ¿Por qué no puto funciona? A ver, que me ponga a comer ahora. Eso es para huesos y cosas así. Aquí estoy con quemadura. ¿Hay algo para quemaduras? Radiación acumulada. Hay una, ¿no? Quemaduras. Vale, pues a PEMS. No puede ser que se me rompa tan rápido la pistola, tío. Es imposible. Necesito alejarme. A ver, el Kiptobros está a punto de morir ya. Es imposible, ¿eh? Que se me rompa todo el rato. Flipante, flipante. Que a este rango, tío, es vomitivo. ¿Por qué? Vamos. Dios. Paso, paso del tejedor, paso olímpicamente, tío, no se puede. Paso. Esto, oye. Mira, oye, chico, ¿qué quieres que te diga? Me muero. ¿Dónde estaban las quemaduras? Ay, de verdad. Me ha dado, pero por poco. Hostia, más me vale que lo que hay aquí merezca la pena porque madre del amor hermoso. Joder. Estaría completado. Se requieren más especímenes.
¿Y la pistola, tío? ¿Qué le pasa? Es ridículo, se destroza todo el rato. En plan, que no aguanta. Ah, perfecto. Ah, ya fuera. No había visto que había 12.000 chiquitines, tío. ¿Cómo me ha visto? Es un poco lo que hay. Nada, mátame. Hay que matar a este desgraciado a tope. Si llevo media hora y 40 peleando las dos, pero joder, me apetece jugar. Imposible. Es ridículo. Ridículo. ¿Cómo puede ser que la pistola que acabo de reparar? La pistola que acabo de reparar se destruya al instante. Al instante. Al instante, tú. Al instante. ¿Qué me dices? Voy a tirar una carga de estas. Dos. Hostia, el daño, tú. ¿Me he matado a mí mismo? ¿O es de verdad que su fuego hace tanto daño? Ah, me lo ha cargado porque me he cargado al miembro de la tripulación. Espera. Ay, ¿en serio se ha hecho un...? 14-11. No, pero habrá sido este. Hay que tirarlo lejos de Brittany. Ay, no, el arma. Ay, la madre que me parió. Electricidad, ¿no?
Claro, pero entonces no se arregla esto. Entonces, ¿para qué he gastado yo 5 movidas de estas aquí abajo? Sí, hombre. Entonces no quiero repararlo. ¿Le he dado ya? Sí. O sea, no es que no tiene ni energía, vamos. Ah, espera. Ah, vale, pues sí. Vale. Uf, madre de amor hermoso. Ole. Oh. Gracias. Todo esto por 3 neuromods. Las cargas de cicadoras son el análogo perfecto de la granada. ¿Dónde está el quemado? Vaya, ya no me queda. Aquí. Lo que no me queda es para comer. Vale. ¿Y esto? Hangar. Esto es para ir al hangar. Pero yo no tenía que ir al hangar, ¿no? Yo tenía que ir al otro lado. Todo este camino era obligatorio más adelante. Capaz, ¿eh? Capaz de ser luego esto un camino obligatorio, pero más adelante. Porque ¿qué hay en el hangar? O sea, hay movidas, pero no es donde tengo que ir, ¿no? Porque yo del TUG estaba yendo al arboreto. Supongo. No sé, me moriré. Hay radiación. Espera. ¡Ay, no! Esto ha sido un tremendísimo... ¿Qué me está pasando? A la contusión. Todo esto ha sido un tremendo error. Voy a dejarlo aquí, me tengo que ir a comer. Y... yo qué sé. Próximamente seguiré. A lo mejor voy al hangar, pero si no toca, es que no tendrá sentido. ¡Hala! Próximamente más. Un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós.